Luego, cuando vuelve a Hollywood, es cuando, que es una pena que está, lógicamente, en este ciclo no tiene cabida todo el mundo, pero yo siempre pienso que nosotros mismos hemos sido muy injustos a veces con Sergio Leone. Claro. Que realmente tiene una obra maestra. Sobre todo cuando empezó a hacerlo bien, quiero decir. Sí, sí. Es que tiene una obra maestra. Sí, mi opinión. Hombre, a mí la... Érase una vez en América. La última es una obra maestra y Érase una vez en el Oeste está muy bien, pero lo que pasa es que a mí me siguen pareciendo los primeros Spaghetti Westerns horrorosos. Pero yo digo que Érase una vez en América. Los he vuelto a ver después de gustarme mucho las otras y me siguen pareciendo. Lo que está claro es que. Érase una vez en América es una obra maravillosa. Le debe muchísimo a Donald Cuyel. Muchísimo, muchísimo. Grandes interpretaciones de él. A mí me parece que Fuga de Alcatraz es una película maravillosa, como es Madigan, o que se llamaba Brigada Homicida. Creo que el final de Brigada Homicida es uno de los finales de mayor acción de toda la historia del cine americano y de mayor potencia y vigor de imagen. A mí Madigan, que se llamaba aquí Brigada Homicida, creo que es la película de Don Siegel que me gusta más. Y La Gran Estafa. Y que es a mí la que más me gusta es también Madigan, pero hay una que me encanta que tiene mucho que ver con esta, que es una que se llama The Line Up, que nunca se estrenó. Nunca la he visto. Que hay una pareja también de asesinos, que eran Keenan Wynn y Eli Wallach, que es un reparto de lo más raro. Y que tiene mucho que ver, y está hecha como 5 años antes que esta, y tiene mucho que ver. Y yo reivindicaría también una película que tiene mala fama, sobre todo porque la interpreta Elvis Presley, que es Estrella de Fuego, que me parece una película Y tiene una película que es un remake de Winchester 73, que la hizo para la televisión, que se llamaba Stranger on the Run. Con Henry Fonda haciendo el papel que hizo James Stewart en la película de Anthony Mann. Y es una película que estaba muy bien. Aquel que fue un héroe de guerra, ¿no? No trabajaba aquel tipo que fue un héroe de guerra. Cody Murphy. Se llamaba Una bala en camino, esa película, ¿no? No, esa es una de Farrow. Una bala en camino es una película de Farrow con Stephen McNally y Simmons. La que dices... ¿Cuál es el momento mejor? ¿Con qué momento te quedas de Código de la Paz? Pues mira, yo sin buscar mucho me quedo con el que se me ha quedado más grabado siempre en la cabeza y que siempre que pienso en esta película me acuerdo de eso, que es el momento en que Lee Marvin abre la ventana del rascacielos y le dice a Clube Gulager, la tiramos, y coge a Andy Dickinson entre los dos, la llevan a la ventana y la cuelgan ahí y no la tiran ni nada, ¿no? Yo creo que eso es una escena tan bestial, tan sorprendente, a pesar de que está preparada, si te das cuenta, está preparada porque empieza la película con el rascacielos y todo eso, ¿no? Pero es, a mí me parece que te deja clavado en la butaca esa escena, ¿no? ¿Y para ti, Miguel? Pues a mí casi no es una escena, es, digamos, lo que yo siempre me recuerdo de esta película es la presencia como de dibujo animado de Club Gulager haciendo todo el rato cosas raras, que es realmente inquietante y al mismo tiempo cómica, tiene ese lado a la vez inquietante. ¿Y tú, Antonio? Yo reconozco que el momento que me gusta más es luego de Fernando, porque efectivamente es prodigioso, porque por muy preparado que esté, es absolutamente sorprendente, porque este hombre se levanta, va a la ventana, la abre y no sabes qué va a hacer y dice con una frialdad, la tiramos, pero en fin, ya que lo has dicho, yo diría otro. Me gusta mucho eso que ya lo hemos mencionado, que es el final, cuando a punto de caer, él todavía levanta la mano, creo que ensangrentada, como si tuviera una pistola que no tiene. Y también me gusta, esto ya es una tontería, cuando están ya al final y llega el coche donde viene Lee Marvin, que es un plano corto que se ve que llegan los dos faros, que curiosamente es un plano corto que dura bastante tiempo con el morro del coche sin que pase nada, y de repente bajan unos pies y caen unas gotas de sangre. Primero se ve la sangre en el zapato y luego se ve que caen las gotas de sangre Yo no tengo dudas. Para mí la imagen de esta película, igual que Fernando tiene la de cuando la tienen cogida Angie Dickinson, para mí es la muerte de Lee Marvin con la mano tratando de hacer ese último disparo profesional, aunque no sé muy bien por qué, y ahora la acabo de ver y lo he podido comprobar. Hay un momento, para mí, mágico, yo no sé si es puesta en escena, un milagro de actores, de fotografía, que es en el coche restaurante, que además es una transparencia, como hablamos el otro día, cuando llegan y están hablando y tienen ese diálogo de los dos, y luego entra un plano corto de él. Me parece que es una secuencia prodigiosa, cuando está diciendo eso del zumo de pera, que es bueno para la vista, y están los dos tratando de saber qué es lo que ha ocurrido. Parecen como dos ejecutivos de estos que van en el tren bala de Tokio, charlando de sus cosas, los tipos que vienen de matar. Tiene un aire tan... Es que esa secuencia, como la del restaurante, son secuencias de apariencia, digamos, banal, de los personajes que entre trabajo y trabajo tienen... Pero tiene, muchas que hemos visto iguales. Tiene algo de inquietante. Y luego la utilización, que el otro día hablamos con Casablanca de las transparencias,
aquí hay un juego de transparencia, sobre todo en las escenas de coches, cuando van sobre todo en los minicars, esos entre... Hay un juego de transparencia, es que hay transparencia de la transparencia y de la transparencia, que está hecho con mucha habilidad y con mucha eficacia. Al mismo tiempo que tenía 7 cámaras y la carrera es de verdad y el accidente es real. Luego está trucado para que parezca y el accidente les afecta. Hay una cosa que no hemos mencionado también como momento... Porque empezaron a rodar la película con una carrera de coches. De verdad, sí. De verdad, ¿no? No, sí se ve. Hay un momento que también es muy fuerte en la película, también porque es muy sorprendente, que es cuando se pone gallito Angie Dickinson frente a Reagan, y entonces Reagan de repente le suelta una bofetada. Que no es la primera que recibe. Le dan varias. No, ese momento además es narrativamente es fundamental, claro. Ahí es donde se cuece casi todo lo que va eso a venir. Eso está después muy parecido en Forajidos también, pero tiene mucha más fuerza aquí, ¿no? Forajidos tiene otras virtudes que no hay que olvidar, ¿eh? A mí, no, está muy bien también, pero para que no se parece nada. Claro, no se parece nada. Es que nada. Una raíz común, pero... Sobre todo que nuestros amigos, los espectadores, no han visto Forajidos y les estamos dando una serie de Forajidos. No, lo que pasa es que... Sí, la han puesto varias veces. Sí, es una película que se ha puesto bastante, ¿no? Yo creo que la gente más o menos... Hay un momento que también es muy impresionante para mí, que es el momento terrible en el que Angie Dickinson mendiga que no la maten, pero sin ninguna posibilidad al final de la película. Es un momento realmente tremendo. Si hubiera tenido tiempo Lee Marvin se hubiera dejado engañar, a lo mejor, ¿da? Sí, pero siempre toda la película dice no tenemos tiempo. Pues por eso te digo lo del tiempo, toda la película está diciendo no tenemos tiempo. Lo que no sabemos muy bien es por qué no tenían tiempo. Y yo creo que Siegel, el que no tenía tiempo, que tenía que durar 91 minutos o algo así la película. No tenía tiempo de enrollarse con más cosas. No tenía tiempo y vamos, en cualquier caso es la película que va ganando adeptos, por así decirlo, de un hombre que, como hemos visto, tiene media docena de películas maravillosas y que siempre ha sido considerado un director de serie B. Un director como de serie B. A mí, desde luego, no siendo para nada un fan de Siegel, sin embargo, si tengo que recordar 10 películas de los 60, seguro que digo Código Lampo, ¿no? Una película que para mí significó mucho en su momento. Y si hay que citar películas de cárceles, pues tiene Fuga de Alcatraz y aquella del motín en la... Riot in Cell Block 11. Y de ciencia ficción, sí, pues probablemente la invasión de los ladrones de cuerpos ya es un clásico, una de las películas B más famosas de la historia del cine. O sea, que estamos hablando... Que ha suscitado dos remakes que a mí me gustan mucho los dos, tanto el de Kaufman como el de Abel Ferrara. Es que el que Kaufman tiene mucho que ver también, Kaufman con él, ¿no? Sí, yo creo que ha tenido muchos discípulos, Siegel, o sea, dice, a veces no bien entendido, pero digamos que tiene muchos seguidores. Jóvenes americanos, sobre todo, que han estudiado en...